Nosotros, ¿eh? Por favor, ahora el tema del tango es que va, yo lo tomé muy así, es que requiere una enorme exigencia de parte del que canta, una enorme exigencia. No es cuestión simplemente del pronunciar frases, es también saber lo que uno está diciendo, porque tiene esa cuestión. Bueno, por eso el autor del tango, ¿no? Discépolo, solía decir que el tango es una canción triste que se baila, ¿no? Porque es el sentimiento trasladado a la melodía, es algo terrible. Hay algo que me llamó la atención positivamente también, Jeremías, cuando estabas cantando, y que los grandes tangueros también lo tienen, y tangueras también, que es esa teatralización también del canto. Me encantó verte así teatralizando lo que cantabas. Creo que eso también forma parte de la exigencia, justamente porque yo aprendiendo de los que saben tango, en serio, ¿no? De estos monstruos grandes del tango, es necesario justamente el llevar adentro la letra, ¿no? Hay algunas cuestiones que son bravas, pero bueno, yo también en cierta forma lo tomo como un desafío, lo tomo como un desafío, la cuestión del cantar el tango. Y en esto de cantar tango, más allá de provenir del folclore, pero de ir cantando tango, ¿te relacionás con alguien de la familia, con algún profesor, con algún maestro, con algún músico que también esté metido en el tango para ir practicando? ¿Es todo autodidacta? Vos sabés que esto es gracioso porque cuando yo me presento al reciente concurso que tuvimos, que lo organizó la Secretaría de Cultura, que es Canta Joven Canta, que fue un evento hermosísimo, más allá de quiénes ganaron o quiénes no, fue un evento maravilloso. Cuando yo voy a inscribirme, yo le voy a, yo tengo que decir qué canciones voy a cantar. Y bueno, eso era decisión mía. Mi familia no sabía que yo iba a cantar tango, porque yo lo venía preparando, pero era una cuestión simple mía. Yo ensayaba, digamos, conmigo mismo, y no sabían. Entonces, cuando termino, me dice, pero nos sorprendiste a todos, porque no sabíamos que te ibas a mandar con un tango. Fue una sorpresa para ellos también. O sea, fue algo que fui preparando yo, y bueno, era esa sorpresa, ¿no? Jeremías Mendoza está con nosotros aquí en la Aristocracia por Radio Nacional Esquel y vamos a ir a otra canción más, ¿eh? De la mano de Jeremías nos va a decir él qué va a interpretar. Bueno, este tango que viene ahora es de Cadícamo y de Matos Rodríguez, el recopilador de la comparsita, ¿no? Porque la vez pasada yo había pensado en Mano a Mano, pero me resultó un poco duro, Entonces, tiene una temática parecida, pero es un poco más suave. De Cadícamo se llama Che Papusa. A ver qué sale. Muñeca, muñequita, que hablas con zeta y que con gracia posta batís mi ye, que con tus aspavientos de pandereta sos la milonguerita de Magic Fe, trajeada de bacana, bailas con corte y por raro esnobismo tomás prisé, y que en una autocamba de sur a norte paseas como una dama de gran caché. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, milonguerita linda, papusa y breva, con ojos picarescos de pipermín, de parlafrán chutada pinta maleva, y boca
pecadora color carmín, engrupen tus alhajas en la milonga con regios faroleos, brillanteril, y al bailar esos tangos de meta y ponga, volvés otario al vivo y al rana, Gil. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. ¡Wow! ¡Impresionante! Me...